Muy bien, vamos entrando al final de Código este jueves. Vamos al medallero, vamos a repartir los premios de cada edición. Se habló mucho, mucho toda la semana de las escuchas de Parrilli, de los jueces que apretamos, de lo que dejamos de apretar. Así que metemos todo este paquete y lo metemos en el medallero. Medalla de oro, director, a ver. La medalla de oro para Héctor Recalde, un amigo de la casa, un tipo de lo más respetable, jefe del bloque de diputado del Frente para la Victoria del Kirchnerismo. Le damos la medalla de oro por algo extraordinario que hizo Recalde en la conferencia de prensa, donde los diputados de Cristina salieron a defender a Parrilli, al escuchado y procesado Parrilli. Muéstrelo, director. A veces uno entra en el juego de comenzar a discutir si la escucha vale, a qué pasó, no. ¿Cómo salió la escucha? ¿Cómo se editó la escucha? Ustedes no saben que se puede editar. Ustedes en eso tenemos experiencia. Además, bueno, no quiero... Ustedes no saben que se puede editar. En eso tenemos experiencia. ¿Qué le puedo decir, Recalde? Medalla de oro extraordinaria a la sinceridad. De editar escucha tenemos experiencia. Insuperable, ¿eh? Si lo ensayaba no le salía mejor. Medalla de oro. La de plomo, por favor. Está bastante cantadita esta medalla de plomo, por como vino la semana. Otro amigo de esta casa, Oscar Parrilli, fue durante muchísimos años secretario general de la presidencia de Néstor y de Cristina. Va a pasar a la historia cortita de estos días, de este tiempo, como el último jefe de los espías que puso Cristina. Esta semana lo procesaron por haber encubierto la fuga del señor Pérez Corradi, a quien se consideraba el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, este caso de efedrina y política que durante el gobierno kirchnerista se mezcló de una manera bastante tenebrosa. Procesado con pedido de detención por parte del fiscal, que quizás no se cumpla, o por lo menos no lo inmediato, el señor Parrilli, procesado y metido en el lío de las escuchas hasta el cuello. Medalla de plomo para el amigo Parrilli. Música que viene Pinocho. Fíjese a quién le tocó, maestro. Mírelo bien, ¿eh? Una joven promesa. Juan Cabandié, diputado nacional del Frente. Bueno, entendemos, es un modismo utilizado por la política, que salgan los medios, que lo difundan, eso significa, no busquemos cosas extrañas. Esto de apretar, en este caso apretar jueces por lo que había en las escuchas, se refería a que las cosas salían en los medios. No busquemos cosas extrañas, nos da la impresión humilde desde acá, desde la ignorancia, que el diputado Cabandié no dijo toda la verdad cuando dijo que se usa tanto la palabra apretar que no tenía que ver con esto que decía exactamente, ¿eh? La escucha en la que apareció Parrilli, en la que apareció Cristina, que era apretar jueces. No dijo toda la verdad Cabandié. Nosotros le prestamos a Pinocho para que le explique, a ver, que trate de explicar qué otra acepción tiene apretar que no sea apretar. Nos vemos en una semana en Código. Chau. Pharmacity, la salud también se...